Este encuentro, y aunque parece que hay una supremacía en la esquina técnica, que debe ser así con Carlitos Colón y TNT en pareja, el Crusher no es un hombre fácil, y Sandy Love es un hombre que ha dado mucha batalla aquí en los encuentros que lo hemos visto, así que este debe ser un encuentro bastante aguerrido, aunque me inclino que esa pareja de TNT y Carlitos Colón luce poderosa. Bien, ahí está tomando ventaja rápidamente el triturador contra Carlitos Colón, lo quiere contra las cuerdas, viene saque de cuerda contra Carlitos y una patada al estómago violenta. Alma renazo a la espalda de Carlitos, lo toma por el brazo izquierdo de Crusher, pero Carlitos se resiste, le aplica saque de cuerdas y va el lance de hombro por parte de la acróbata de Puerto Rico. Ahí arremete contra Di Crusher desde afuera del cuadrilátero, TNT ya lo coge de frente Carlitos Colón y lo tira contra Di Crusher y ahí va, cabezazo por arriba de Di Crusher. Por parte de Carlitos Colón, entre el hombre dinamita, y ahí va, patada dinamita, caratazo dinamita, golpe a la cabeza, golpe al pecho, lo toma por el brazo izquierdo, va, lance de esquina contra Di Crusher, palmetazo al pecho y se va la lona, Di Crusher derribado por parte de TNT, lo toma por el brazo izquierdo, pide relevo, ahí está la acróbata de Puerto Rico nuevamente en la acción, golpe al estómago, ahí lo toma por el brazo izquierdo, va el saque de cuerda contra Di Crusher, va, tremendo rodillazo en la caja del pecho contra Di Crusher por parte del campeón universal Carlitos Colón. Ahí buscando una sumidora bien bonita, la consigue contra Di Crusher, Carlitos Colón lo está volteando lentamente. Ahí va el ataque con rodillazo al estómago, Di Crusher en dificultades, Carlitos Colón lo persigue. Ahí lo tiene en la esquina, lo castiga con la derecha, lo toma por el brazo izquierdo, pide relevo al hombre dinamita, TNT. Ahí está, dejándose la TNT, TNT lo patea, lo karatea con la mano derecha, recibe golpe a campo de Di Crusher. Vuelve a seguir cambiando golpes, pero Di Crusher ahora... Hasta la ventaja a TNT, el saque de cuerdas contra él, lanza un golpe, le esquiva a TNT, ahí va, golpe al pecho contra Di Crusher, vuelve el ataque a la cabeza, va el ataque, rodillazo, ahí está la picada de ojo, va los ataques a la espalda del hombre dinamita, cae en la esquina buena, allá Carlitos Colón lo agarra desde afuera, el hombre dinamita lo ataca desde frente, va a entrar Carlitos Colón, lo tiene agarrado ahora, TNT, Carlitos Colón lo ataca con la derecha, ahí viene con Di Crusher, produce el lance de hombro rápidamente, Carlitos Colón, da el relevo, va a entrar Sandy Love ahora en el relevo contra Carlitos Colón. Ahí está moviéndose en el centro del cuadrilátero Sandy Love contra Carlitos Colón, que han dado a su cabeza por parte de Carlitos. Ahí va el ataque, tremendo puntapié, cae a la lona Sandy Love. Carlitos Colón viene, lo ataca con rodillazos dobles a Sandy Love. Ahí lo voltea lentamente, lo toma por el brazo izquierdo. Ahí busca el relevo de TNT, saca de cuerda contra Sandy Love. Se acuesta Carlitos, le pasa por encima a TNT, patada karateka invertida, lo está cubriendo. El árbitro del conteo, 1, 2, 3, amigos, se acabó el encuentro. Victoria para TNT y Carlitos Colón. Victoria explosiva en la esquina técnica del cuadrilátero. Valín, y lo que te comenté al inicio del encuentro, luce abusadora esa pareja de Carlos Colón y TNT. Mucha fortaleza por parte de ambos luchadores y la experiencia de Carlitos, sin duda alguna, unido al gran desempeño de TNT, va a dar mucho que decir aquí en Puerto Rico. Se acaban de llevar una fácil victoria. Nosotros pausamos para regresar en breve con ustedes.